Entonces, no voy a decir que hemos conseguido una transformación de la escuela. Esta es una gran escuela, una escuela magnífica. Somos la escuela decana de España, somos la escuela más importante, con una larguísima tradición, pero una escuela que además remonta. Y remonta porque lo hemos visto en las notas de nuestros estudiantes. Ha subido muchísimo la nota de corte, ha subido muchísimo la gente que ha elegido la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid como primera opción, como donde quieren hacer realidad sus sueños. Creo que es un gran principio de curso, y un gran principio de curso, entre otras cosas, gracias a vosotros, gracias a la generosidad de la hermandad y a ese soñar juntos, ver cómo la profesión puede hacerse, cómo podemos formar y que desde el principio grandes arquitectos que ya están en la escuela estén acompañados de otros extranjeros que estén también presentes entre nosotros. Realmente, en esta cátedra Universidad de Empresa, nosotros nos ocupamos de hacer la conexión entre la sociedad y nuestros estudiantes, pero también nos ocupamos de que venga Aires Mateus, también nos ocupamos de que haya simultáneamente con todas estas actividades y con estos workshops realizados por los mayores arquitectos de este país, que haya una feria de empleo y que estén todas las empresas importantes del sector vinculadas. Voy a dar un consejo que me acaban de dar a mí al salir de esta conferencia. Se ha acercado un viejo sabio y me ha dicho: recuerda el dicho de Gracián, no hay cosa buena si no se intenta. Mi consejo es que intenten siempre hacer las cosas, que intenten siempre realizar sus sueños y que se empeñen en ello. Nosotros les vamos a ayudar a estructurar y a formular eso. Ellos luego tienen que poner el coraje y el empeño. Ellas tienen que ser capaces de comerse el mundo para conseguir transformarlo.